Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a todos nuestros televidentes de TV Perú Noticias. Lo que le estamos mostrando en imágenes son estas máquinas matrices donde unos sujetos venían falsificando. Así es, las plantas de los calzados. Vamos a conversar con el coronel Corrales, jefe de la policía fiscal, quien ha ingresado a este allanamiento, a esta fábrica clandestina aquí en la zona del distrito de Puente Piedras. Coronel Corrales, ¿nos puede explicar qué es lo que se ha realizado acá en esta intervención? Muy buenos días. La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de la Policía Fiscal, esta mañana ha realizado una intervención acá en Casa Huerta, zona Gallinazo, Puente Piedra, lugar donde venía funcionando un taller que elaboraba plantillas de marcas reconocidas como Adidas y Air Nike, productos que no cuentan con la autorización respectiva de los titulares de la marca, por supuesto. Coronel, ¿cuál es el proceso de fabricación de estos sujetos? Porque este es el acabado final. De esta manera engañaban a todos los clientes. Exactamente. Esto, el proceso de elaboración es a través de residuos plásticos que son introducidos a una maquinaria que produce la destrucción de este y posteriormente es llevado, traído a esta máquina rotativa. Es una máquina rotativa de 12 terminales o 12 cabezales. Entonces, los productos son introducidos por ese recipiente y por estos ductos, esto llegan a estas matrices, ¿no? Donde tenemos como resultado final estas plantas de zapatillas, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de proceso de la elaboración de estas plantillas? Más o menos 10 minutos, ¿no? Unos 10 minutos, ¿cuántas plantillas? Este es, como le digo, esta es una máquina rotativa de 12 cabezales, tenemos 12 pares de plantas. Tenían de todos los tamaños, Exactamente, ¿no? Tenemos matrices de todos los tamaños, ¿no? Para adultos y para niños. ¿Ha habido personas detenidas aquí en esta fábrica clandestina, Hay un detenido que es el propietario Ellos van a ser denunciados? Sí, por el delito contra la propiedad industrial, ¿no? Utilización de marcas registradas, ¿no? Sin contar con la autorización debida. Coronel, gracias por la explicación. Entonces, es una exitosa intervención, un duro golpe al tema de falsificación a todos los clientes, a todos los peruanos. Exactamente, ¿no? Sobre todo los usuarios que de repente están pensando que están comprando un producto original y nos damos la sorpresa que no es así, ¿no? Justamente también ya estaban algunas plantillas empaquetadas para ser llevados a qué zona. Exactamente, ¿no? Estos posteriormente son llevados a otros talleres para hacer el proceso final, que es la colocación de la capellada, ¿no? Y los pasadores, etcétera, etcétera. ¿Esto es mercadería dónde va a ser llevado Estos son por lo general estos productos ya finales. El producto final van a ser internados en los almacenes de la fiscalía. Muchas gracias por la información, coronel. Entonces, es la información que mantenemos aquí, compañeros, en la zona de Casa Huerta, conocido como la zona Gallinazo, aquí en la zona del distrito de Puente Piedra, donde la policía fiscal ha hecho un duro golpe contra estas personas que vienen engañando a todos los consumidores y clientes. Esta es la información. Con estas imágenes vamos a concluir la transmisión en vivo.